Hola, 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 muy bien día, muy buen viernes para todos. Estamos de vuelta, esto es Apasionadas en el Aire y buen viernes para todos. Este espacio, Jor, donde compartimos los aprendizajes, comenzamos a despertar de a poquito y tenemos esta cita para compartir también nuestra felicidad con todos los que nos ven, la familia, las mujeres, los niños. Y bueno, bienvenidos. Bienvenidos otra a vez. todos. Bienvenidos otra vez. Te cuento que también hoy vamos a compartir este bloque de Sembrando Conciencia con una invitada internacional, de esas que nos acompañan todos los viernes y que tan bien nos hace. Y tenemos a Norma Ricardi, alquimista de Uruguay, Piriápolis. Tenemos a Carolina Wilches, Terapias del Sentir. Ella es de Salta, Argentina. Euge Flo, que va a estar hoy, lo vamos anticipando para que nuestros televidentes no se vayan de ahí, no se mueven, no cambien de canal, de Mazatlán, México, sexóloga. Sexóloga. Y Laura Maraschio, de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, que por situación que ya todos conocemos, no la estamos trayendo acá al canal. Esperemos que todo pase muy prontito, muy prontito. Ojalá, ¿Y quiénes nos acompañan hoy? Ojalá. Bueno, hoy sí nos acompaña Narcisa, como todos los viernes. En mi caso, hoy estoy así como muy casual. Estoy de jean, tengo un chupín de jean con unas tachitas aquí en los costados. Rotito. Rotito, tengo una campera de jean elastizada, también haciendo juego con mi jean, con detalles rotitos. Y una remerita sencillita color roja con un motivo aquí en el cuello. Muy bien, como para irte en moto de acá, Jorgelina. Ya veremos, sí, me falta la moto. Ya cuando vean lo próximo que tengo para mostrarles, solamente me falta la moto. Bueno, y yo tengo, hoy traje un, como un pulovercito, que tiene unos detallecitos aquí en los hombros plateados, de la anilla, para esta época, que ya se pasó el frío más fuerte. Una camperita, miren qué bonita. Es como una, más que una camperita, es una capita. Una capita con voladitos. Con voladitos, hermosa, preciosa. Y una babucha engomada con bolsillos al costado y aquí, que es muy, pero muy cómoda. Estás muy canchera. Muy cómoda. Esta me parece que va a quedar en mis manos. Muy lindo. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, sí, ahora vamos con los pies. Con nuestra casa que nos acompaña todos los viernes, Valquiria. Oh, miren mis botas. Qué bonitas. Unas texanas. Reptil. Son unas texanas reptil. Divinas. Ahí se logran ver. Divinas, divinas. Preciosas. Muy lindas. Y en mi caso, yo tengo unas también botitas cortitas, a ver si las mostramos. Color beige, tienen como una punterita ahí. Todas caladitas. Sí, todas caladitas, que son para invierno y para verano. Para todas las temporadas. Me encantan. Muy también. Lindas. Sí, son muy lindas. Son fresquitas también. Preciosas, muy lindas. Sí, me gusta. Sí, y bueno, y también nos acompaña Guapas hoy. Claro que sí. Yo tengo de Guapas. A ver, vamos a Guapas a la dirección. 25 de mayo y San Martín, ahí las esperan Lucy TT. Con todo lo de otoño-invierno 2020. La nueva temporada que se viene con todo, ahora que ya abrimos los comercios, que tenemos los horarios disponibles. Y bueno, en mi caso tengo unas pulseritas, a ver si mostramos, unos aritos muy chiquititos, muy delicaditos de acero. Y sí, importante, un collar con un corazón acá, precioso, que elegimos para esta ropa. Muy bien, y yo tengo una pulsera con muchos dijes ahí, y un anillo divino, ¿lo ven ahí? ¿Todo de acero, Jorge? Todo de acero y unos aritos inflados. El anillito creo que es inflado. Y unos también aritos inflados, unas argollitas. Muy lindo. Ah, yo me olvidé. Ah, pero bueno, lo voy a mostrar junto con la peluquería. Ah, claro. Porque ya que estamos con Guapa, les muestro que tengo un peinado de Betty Ciángula que me hizo esta mañana, precioso. Hizo unas ondas al agua acá. Y unas hebillitas que también son de Guapa con unos brillantitos ahí. Re cómodas, re prácticas. Y nos queda lo más lindo. Una de las cosas más lindas. Ahí está Betty Ciángula, que la pueden llamar a su teléfono, contactar para pedirle un turno. Mi mamá me dijo que va la semana que viene, de la Betty. Mira vos. Así que bueno, mami, te está esperando la Betty.
Bueno, y aquí estamos con Perfumería San Martín. Santa María. Santa Mar... Se te confundió la pinturería o la perfumería. Bueno, hacemos publicidad. Y Perfumería Santa María. Miren lo que es este perfume. Este es el Good Girl. Good Girl. Qué lindo. Estamos complicadas con el inglés. El Good Girl. El inglés. Este es un perfume totalmente para mujeres misteriosas. Es muy sexy, les cuento. ¿Sí? Es dulce al principio y después va cambiando. Va cambiando y al final tiene un aroma a vainilla y es muy persistente. Así que es muy enigmático también. Yo te iba a decir algo, es como que el perfume va evolucionando en la piel. Claro, va cambiando según tu pH. Qué lindo. Sí, qué lindo. Va transformando, por eso no todas nos queda iguales. Ah, y yo tengo para mostrar algo también que nos dio Laura para, bueno, las chicas que les encanta maquillarse. Fíjense este set de brochas de Facchino. Miren, ahí yo me voy a echar porque hoy las usé un poquito para maquillarnos antes de venir. Así que se pueden arrimar a Perfumería y Farmacia Santa María en Alem y Seis Peña. Ahí las chicas las están esperando. Para, bueno, todas las mujeres pitucas que tenemos acá en Marcos Juárez, ahora que vamos a poder empezar a salir. Ojalá. Ojalá, las mejores fragancias. Ah, sí. No. Están todas. Bueno, y ahora sí, vamos a otra cosa muy linda de nuestro programa, que son estos temas que tanto nos gustan como compañera. El tema de hoy... ¿Con qué nos vinimos hoy? Es un tema, es un sentimiento, es uno de los peores sentimientos y más destructivos que puede sentir el ser humano. La envidia. Ah, sí. ¿Qué tema este? ¿Qué temita este? Bueno, así que bueno. Te invito al living. Voy a pasar vos. Yo me voy a sentar acá. Ay, pero qué bonito lo que tenemos hoy. Fíjate, Jo. Nos tiene acostumbrados. Qué bonito. Es como, sí, lila y amarillo sobre este sillón de Deco House, que, bueno, muy gentilmente también Hugo siempre nos acompaña desde el inicio aquí en La Tru. Y, bueno, hoy está vestido por esta preciosa manta divina. Precioso. Tantas cosas tenemos, ¿no? Qué bonito. Yo voy a agarrar una. Mira qué bonita, con la cucharita haciendo fuego. Una belleza. Te estaba contando que nuestra amiga Adriana de Casa Vela nos ha traído para hoy una manta para nuestro sillón de cohouse, como todos nuestros muebles, y también esta, no sé bien cómo se llama, es una bandejita para los cupcakes. En este caso tenemos masas nosotras, y también hemos traído unos pocillos. Preciosos. Yo diría que es para la chocolatada. Yo tomaría mi chocolatada. Me encanta. Un tecito de arándanos, o frutilla. Preciosas las tacitas. Y nuestras masas. Las masas, como siempre, de la Trigueña, Luis, que nos acompaña desde hace ya casi un mes. Que te invito, Jorge, a que te sirvas. Sí, ya te sirvo. Voy a charlar. Vamos a charlar mientras vamos comiendo. Bueno, dale, vos si podés comer mientras charlas. Yo sí, yo como dale. Voy a comer una, me voy a probar estas. Miren qué ricas. Miren, a ver si las podemos mostrar. Tienen muchos colores. Ah, no, se nos fue la cámara, bueno, tienen yo me la muchos como colores. Ay, se nos fue la cámara, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Con la Trigueña que nos acompaña y nos vamos con nuestro tema, Jora. Nuestro tema. Con nuestro tema de hoy, que nos contabas. Que bueno, que es uno de los sentimientos, digamos, más destructivos que puede sentir el ser humano, ¿no? La envidia. ¿Qué es la envidia? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es la envidia? Bueno, es un sentimiento, es una emoción que
pueden llegar a sentirlos, a sentirla, perdón, todos los seres humanos o algunos. Bien. Si yo leía un poco sobre la envidia y decía que tiene que ver con ese sentimiento que a veces hasta te produce tristeza por lo que tiene el otro y yo no puedo tener. Claro, por los logros del otro. Por los logros, que a veces no solamente son logros. Pueden ser cosas materiales, pueden ser intangibles. Claro, lograr cosas materiales. Claro. O no, puede ser otra cosa que no sea material. Puede ser, por ejemplo, lo físico. Uh-huh. Puede ser el color de ojos. Uh-huh. Puede ser la forma de ser de una persona. La simpatía. Claro, muchas veces uh-huh. Hay personas que dicen, pero ¿qué me puede envidiar a mí? Claro. Si yo no tengo nada para que me envidie. Claro. Pero justamente a veces se puede llegar a envidiar, como vos dijiste, la simpatía, el carisma del otro. Claro, la alegría que yo puedo tener y que puedo contagiar. La luz. La luz del otro, ¿no? Porque no cualquiera puede irradiar luz. Entonces esas cosas se envidian. Pero la envidia tiene que ver con algo que nosotras siempre hablamos, que es con la baja autoestima. Sí. ¿Sí? Vos sabés que sí. Cuando una persona envidia a otra por sus logros, tiene que ver con esa bronca interna, uh-huh. porque yo no puedo tener lo que el otro tiene. En realidad sí puede, porque todos tenemos las mismas oportunidades, digamos, y las sabemos buscar. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con una baja autoestima. Entonces, si yo pienso que el otro puede y yo no puedo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el no poder autodesarrollarme, ¿no? Cuando vos te quedás ahí un poco bloqueado y el otro avanza, fluye. Claro, un poco con el crecimiento personal. Claro, claro. Exacto. Y yo también leí a Jorge que es peor todavía la envidia cuando es un superior que envidia a un inferior. Ah, por mira. Ejemplo, el jefe que envidia a un empleado. Y si el empleado es más joven o más guapo, peor todavía. Es como que la envidia se manifiesta de una forma mucho más exponencial. Mira, ¿y cuántas veces pasa que el director o el gerente de una empresa, de una escuela, de una institución, envidia al empleado? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no lo deja crecer el empleado, que no deja que ese empleado se pueda desarrollar o no le delega tareas o actividades. ¿Por qué lo envidia? Porque es probable que ese empleado con tantas cualidades pueda hacer el trabajo mejor que yo. ¿Eh? Entonces, esto suele pasar. Yo que analizo siempre las organizaciones, ¿no? Pero esto suele pasar. A mí, sí, me parece a mí que la envidia se da más de a pares. Por ejemplo, un médico con un médico, un futbolista con un futbolista, una modelo con una modelo, ¿no viste cuando van en las pasarelas que se dan codazos? Por abajo. Claro, entonces yo creo que tiene que ver más con los pares, cuando vos te podés comparar con el otro. Sí, sí, pero en el otro caso también pasa, muchas veces mirá pasa. Mirá vos. Sí, 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 pasa. Es más, lo he comprobado personalmente, pero lo he leído, lo he buscado, porque me llamaba la atención también, porque dice que es como más pronunciada la envidia. Mirá vos, en realidad es muy destructiva. Es destructiva. El envidioso lo que busca es destruir. Sí. Lo que busca es bloquear. Por ejemplo, una persona envidiosa, una mujer envidiosa, una amiga envidiosa, una supuesta amiga envidiosa, el día de tu cumpleaños. No es tu amiga. El día de tu cumpleaños va a ser una fiesta paralela. A la tuya. A la tuya. Claro. Para que no vaya nadie a tu cumpleaños. Ay, por Dios. Por favor, el tema es que esa amiga en realidad no es tu amiga. Vamos a empezar por ahí. Ah, bueno, claro. Es una persona, la podríamos denominar tóxica, de la cual no vas a tener que alejar. Sí, en realidad por ahí no es tan fácil darse cuenta, porque el envidioso no anda por ahí, por la vida diciendo, vociferando, soy envidioso, te envidio tus cosas.
Ni hablar cuando alguien te dice te envidio sanamente, eso no existe, eso no existe. Por eso, para ser personas sanas, para que la envidia no habite en nuestro corazón, tenemos que tratar de autodesarrollarnos, empoderarnos. Todos podemos llegar a tener cosas maravillosas y no estar deseando, envidiando lo que tiene el otro. Es muy destructiva porque, acotando lo que decía antes, por ejemplo, Caín y Abel. Eso iba a hablar también, de ese tema. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Claro. Ni hablar con cuando se da entre hermanos. Eso, justamente, eso leía problema. También. Dicen que cuando hay reparto de herencia y no se reparte de manera equitativa, o por ejemplo en las familias cuando hay un hijo privilegiado al que se le da más dinero, más afecto, más cariño, se suele producir esto también. Y a veces hasta se rompen los lazos familiares. Claro, en realidad cuando en la familia pasa esto de que los papás o uno de los papás parece que quiere más a alguno de ellos, tiene que ver con un principio de resonancia. En realidad se los quiere a todos iguales. Pero bueno, esto, cuando lo perciben los otros, puede causar no la envidia y es tremendo. Ese tema de los hermanos lo podemos tratar en otro programa, porque hay un libro muy lindo que una vez mi hijo me lo recomendó, mi hijo del medio, que se llama El vecino de al lado. Ah, mira. Así que para los que tengan problemas con sus hermanos y el reparto de tanto de dinero como de afecto, se los recomiendo. Yo leí el resumen y es muy interesante. Pero quería agregar algo antes de irnos, que seguramente debe estar faltando poquito ya. Quería decir que no es lo mismo envidiar que admirar. Yo puedo admirar a alguien que ha logrado algo que yo no lo he podido lograr. Y puedo, emularlo. ¿Por qué no? Emular significa que puedo tomarlo como una referencia y, bueno, alcanzar ese sueño que no es el sueño de esa persona, pero es mi propio sueño. Sí, en realidad, te voy a contar una pequeña historia, así rapidita. A ver. Estaba una pareja, el señor y la señora, desde su cocina, y la señora le dice a su marido: mirá, viejo, la vecina no le lava la ropa a su marido, tiene toda la ropa y la ropa de su marido no la tiene. Al otro día: mirá, viejo, esta mujer no le lava la ropa a los hijos. Al otro día vuelve a mirar por la ventana y dice: mirá, viejo, la vecina lavó toda la ropa de toda la familia. Y él le dice: sí, pero ¿sabes qué? Hoy limpié la ventana. Ay, no, sí, ese lo había leído alguna vez, es maravilloso ese cuento, es muy bueno. Miramos al vecino, ¿no? Con la paja en el ojo también. Sí, muy lindo, Jorge. Gracias por traernos ese cuento. ¿Podemos traer algún cuentito? Sí, todos tengo los otro. Tengo el de la culebra y de la luciérnaga. Ah, bueno, ese lo dejamos para el viernes que viene. Nos estaremos yendo ya. Nos estamos despidiendo. Vamos al próximo bloque. Nos encontramos y la primera pausa comercial. Ya volvemos. Diseño integral, especializado en diseño gráfico, publicitario, marketing y diseño de interiores. Trabajamos integrando múltiples recursos creativos con el objetivo de brindarte las mejores herramientas para potenciar tu marca y tu identidad. Podemos ayudarte en logotipos, flyers, invitaciones, tarjetas personales, identidades corporativas, etc. Contactanos por WhatsApp al 3468-546487. En las redes sociales, por Instagram, jacquelinebarberot.design. Nos puedes encontrar en Marco Juárez, Rosario y Camilo al lado. Jacqueline Barberot Design. Narcisa Indumentaria Femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta Narcisa Marco Juárez.
Pinturería San Martín, líder en revestimiento plástico, asesoramiento en obra, bonificaciones especiales y planes en 12 y 18 cuotas con tarjeta. Te esperamos en San Martín 720 o en la nueva sucursal de Pellegrini General Paz de Marco Juárez. Valquiria, zapatos y carteras, todas las tendencias de la nueva temporada otoño-invierno. Llegate a nuestro local, estamos de lunes a sábados de 8 a 12 y de 15 a 19. También te llevamos lo que necesites. Contactate al 440-263. Valquiria, zapatos y carteras. San Martín 822, Marco Juárez. Rossetti Deportes tiene más beneficios para vos. Todos los viernes con tu tarjeta de crédito cabal del Banco Credicop, 25% de descuento y tres cuotas sin interés. Disponible en todas las sucursales OnSport y Hensi. Viví la experiencia Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Brioni Pinturas, si querés colorear tus espacios, querés dejar volar tu creatividad o darle un toque personal a tus objetos, vení, conocé nuestra variada paleta de colores. Te esperamos en 9 de julio 227. También podés consultarnos al 154-398-94. Además, te llevamos a domicilio sin cargo. Brioni Pinturas. Arbel Cosmética Natural te ofrece la oportunidad de desarrollar tu negocio independiente con la mejor ganancia del mercado, sin inversión previa. Sumate como experta en salud y belleza. En Mora Lencería contamos con ropa interior y pijamas para todas las edades y una línea de ropa deportiva con talles reales para todas. En Mora también tenemos la línea exclusiva de Arredo para vestir tu cama y decorar tu hogar. Contamos con todas las tarjetas y tenemos hasta 12 cuotas sin interés. Mora Lencería, 9 de julio y San Martín. ¿Qué esperas para conocernos? En Instagram, @lenceriamora. En Facebook, Mora Lencería. Jessica Díaz, Nails Art, manicuría básica, esmaltado semipermanente, embellecimiento de pies, decoraciones a mano alzada y pedrería. Capping, esculpidas en gel y acrílico. Reserva tu turno por WhatsApp al 03472-437-142 o en Juan Cruz González Este, 155 de Marco Juárez. En Face, Jessica Díaz, Nails Art, y en Instagram, Jessica Díaz-DíazJD. Somos Panadería La Trigueña y trabajamos durante todo el año para llevar a su mesa producto de la más alta calidad y variedad. Panadería, confitería y fiambrería, todo en un mismo lugar y cada vez más cerca de tu casa. Los esperamos de lunes a lunes en Casa Central, Irigoyen y Santiago del Estero y en nuestras sucursales Quintana 810, Ceballos 1678, Florentina Rosa 1206 de Marcos Juárez y en General Roca estamos en San Martín 289. Que esta confianza que tenemos desde hace tantos años continúe intacta siempre. Gracias por confiar en nosotros. Panadería La Trigueña. Casabela Decoraciones, cortinas confeccionadas, rollers, romanas, cortinas de baño y sus accesorios, sábanas, frazadas, mantas y acolchados, regalería, servicio de lavado de alfombras. Casabela Decoraciones, 25 de mayo y Chacabuco, teléfono 45-77-42, Marco Juárez. Peluquería Unisex Betiana Ciángula, en Quintana 1246. Solicita tu turno con anticipación al 03472-1543-1579. Búscanos en Instagram, Betiana Ciángula Peluquería. Somos especialistas en colorimetría y peinados. Betiana Ciángula Peluquería Unisex. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Alpina, confitería y heladería. Somos un negocio familiar con amplia trayectoria en la ciudad y la región. Nuestros productos son elaborados con materia prima de primera calidad al mejor precio. Alpina, confitería y heladería. Tenemos delivery de 12:30 a 22:30, sin costo adicional todos los días. Alpina, confitería y heladería. Teléfono 457-418, WhatsApp 3472-558711. Alem 218, Marco Juárez. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 15 55 55 13.
Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual, Marco Juárez. Rubén Gastronomía te ofrece equipamiento integral de comercios, envasar lo gastronómico y las líneas que nos identifican en Bazar Familiar, Verbano, Sushi y Tramontina. Aceptamos listas de casamiento. Te esperamos de 8 a 12 y de 15 a 19 en Boulevard Sáenz Peña 697. Teléfono 3472-427-975. Rubén Gastronomía está en Marcos Juárez. Farmacia Perfumería Santa María. Medicamentos, accesorios para el cuidado personal. Las últimas tendencias en fragancias y líneas de belleza. Descuentos en productos seleccionados. Farmacia Perfumería Santa María. Alem 498, Marco Juárez. Teléfono 426769. Ahora sí, ya volvimos con nuestro segundo bloque. Y miren lo que tengo acá de nuestros amigos de Mundo Visual. Tengo estos anteojos de sol. Los aviadores. Qué bonito. Ahora sí que estoy para la moto. Necesito una moto. Acá viene, acá llega. Díganme si no. Qué bonitos. Muy lindos, Jorge. Preciosos. De Oshira. Oshira. Yo también con Oshira hoy. Con Oshira, con estos lentes preciosos de sol, porque ya se viene la primavera. No. Vamos adelantándonos a la primavera y yo estoy, te diré que para la playa. Ay, te quedan. Yo estoy para la playa, para el sombrerito, para la arena, el mar, el agua calentita. Nos vamos haciendo ilusiones. Esperemos que podamos salir aunque sea al parque. Sí, al patio. Porque bueno, con todo esto del coronavirus, estamos todavía un poquito guardados. Limitados. Guardados. Bien. Y también quería contarles, Jorge, que nos acompaña, como siempre, Ardel. Yo hoy me pinté mis labios con este labial líquido brillante Urbana. Fíjense, un color fucsia, muy lindo. ¿Te gusta? Me gusta. Muy lindo, muy sentador. Fuerte el colorcito. Gracias, Tere, por acompañarnos. Y tenemos acá nuestro rinconcito, como siempre, preparadito, con los productos Arbel, que son tan baratos, tan buen precio y excelente, muy buena calidad. Sí, excelente calidad, excelente yo los calidad. Uso. Las cremas, divinas. Maravillosas. Divino. Yo estoy usando, hoy no, pero siempre sé usar el labial mate, que tiene una duración de 16 horas. Muy lindo. Y también les cuento que nos acompaña Argelec con nuestras lámparas. Bonita. Ay, director, ya va a mostrar la lámpara. Ah, esta es la lámpara central que tenemos desde el programa pasado. Unos círculos de LED. Me encantan. Me encantan para el living en casa. Ay, sí. Muy lindos. Y también tenemos un veladorcito ahí que Fabio nos ha... Bueno, nos ha acompañado y le agradecemos muchísimo porque tienen cosas muy lindas. Sí, también. En este caso es dorada, la cámara ya la va a tomar. Muy lindo el velador que alumbra los productos Arbel. De Arbel. Ahí está. Qué lindo rincón que tenemos. Cada día más lindo. Cada día más lindo. Y si quieres ser distribuidora de Arbel, te comunicas con nosotras o claro con Tere. Sí. Tere Mariño de Belville, que le mandamos un beso desde acá. Sí, con una excelente ganancia, chicas. Sí. Muy lindo todo, porque son accesibles, entonces claro. Podés vender bastante. Bueno. ¿Y este bloque quién lo presenta? En este bloque tenemos a nuestra gran amiga, ya es amiga nuestra. Sí. Eugenia Flo, nuestra amiga de México, sexóloga ella. Ahí está la fotito de la Euge, querida Euge, de Mazatlán, México. ¡Ay, qué belleza! Costa del Pacífico, para tenerlo en cuenta. Ahí estamos con Euge, sexóloga, Euge. Conferencista, escritora. Sí. Ahí estamos con la Euge. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Queridas, ¿cómo están? Muy bien, Euge. Bárbaras estamos.
bárbaros encerrados todavía, Euge. Estamos muy limitados todavía aquí en Marco Juárez, pero muy bien, muy contentas de tenerte. Bienvenida. Bueno, que podamos compartir con todas las personas a pesar de COVID, cada una desde nuestro rinconcito, y yo encantada de saludar a toda la gente de Argentina, de Marco Juárez, no sé hasta dónde lleguen, y toda la gente que pueda compartir esto en Facebook también. Ay, Euge, claro. Agradecidas de que estés aquí con nosotras. Y bueno, hoy tenemos un tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema este, Euge? La pareja y la pandemia. A ver, contanos, Euge, ¿qué ha hecho la pandemia con estas parejas? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho mi querida Tocaya, mi querida Ford? Yo creo que esto es algo que esperábamos. Lo sabíamos los especialistas, los terapeutas, lo sabíamos. Desde que empezó todo esto, dijimos, ahora va a haber mucho divorcio, va a haber muchos pleitos. Ya quien tenía a la amante o a la amante, pues ya no lo va a poder ver. Definitivamente el tener todo el tiempo a la pareja en casa, espacios reducidos, pueden alterar muchas cosas, además de toda la presión que trajo COVID, ¿no? La presión económica, la presión de salud. Entonces, los chicos no están yendo a la escuela, tenemos ahora toda la familia reunida en casa, y evidentemente esto va y está golpeando ya desde hace meses a muchísimas parejas, a muchas, muchas parejas que se calcula que muchas van a salir a firmar el divorcio. ¿Cómo ha estado en México esta situación? O sea, ¿se han incrementado? ¿Tenés alguna estadística, Euge? Lo que sabemos que se ha incrementado para empezar ha sido la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños y la violencia hacia las mujeres principalmente, ¿no? Entonces, eso obviamente ha detonado en muchos conflictos. No tengo exactamente un número, pero sí les puedo asegurar que muchas parejas han tenido todo tipo de problemas. Que vamos a ver una cosa, chicas, y esto es algo importante. Las parejas que ahora mismo están colapsando, están pensando en una separación, simplemente COVID nos orilló, nos puso en una situación en donde ya tenemos que tomar una decisión, pero indudablemente esto es algo que en la gran mayoría de los casos ya se venía arrastrando. Ya era una relación mermada, ya era una relación que ya andaba mal por otros motivos, y que, como suele suceder en la gran mayoría de los casos, nos hacemos de la vista gorda. Fingimos que no está pasando nada, fingimos que las cosas están bien, y la verdad que no es así. Claro, ¿no? Claro, Euge. ¿Y vos qué pensás con respecto a que hay parejas que, por ejemplo, nos ha pasado un ejemplo de que no convivían y de repente el COVID las ha unido, al revés, ¿no? Ah, claro, también ha pasado lo contrario. Claro. También ha pasado parejas que dicen, wow, qué padre lo que me regaló COVID, porque ahora tengo más tiempo con mi pareja, tenemos más horas juntos, ahora cocinamos juntos, hacemos actividades juntos, tenemos más tiempo para ver pelis juntos, y también ha tenido su lado bueno esta pandemia. Yo creo que finalmente todo lo que ha pasado ha sido bueno, porque incluso las parejas que han optado o han tomado ya la decisión de separarse en cuanto haya juzgados y todo esto, que en muchas partes ya están activos, aún eso lo considero positivo, chicas, porque si ya estábamos mal, pues qué bueno que todo esto nos llevó a tomar una decisión que estábamos postergando por cualquier motivo, pero que finalmente no éramos felices, finalmente no estábamos bien. Y las parejas que se han reencontrado o que han tenido la oportunidad de poder convivir más, pues vino a unirles más, vino a generar un mayor vínculo afectivo, un mayor vínculo sexual en todas esas parejas. Entonces, por donde lo voltemos a ver, me parece a mí que fue positivo. Euge, ¿y qué crees vos que antes de toda esta pandemia mantenía justamente a estas parejas que han decidido ahora separarse?
¿Qué los mantenía juntos? Mira, muchas veces, como dijera mi queridísimo amigo, el doctor Eduardo Calixto, él es un neurocientífico del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México, él dice que estamos juntos por la ganancia secundaria. Es decir, eso otro que me hace sentir cómodo, que estoy como en mi zona de confort, puede ser la economía, puede ser el estatus, puede ser la compañía, aunque no sea la mejor compañía, pero mucha gente prefiere estar mal acompañado que solo, ¿no? Claro. Entonces, muchas mujeres, la economía, ay, no lo dejo porque es muy buen proveedor. Claro. Okay, pero entonces no te quejes, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, Euge, no? La cuestión económica marca la relación. Sí. Eso es muy común. Totalmente, chicas, totalmente, sí. Y eso es, para mí es algo triste. Para mí como mujer que soy independiente, que me mantengo sola, yo digo, nadie debería de estar con alguien por la comodidad de ser mantenido o mantenida. Claro. Ay, no fuimos a otro tema, ¿no? Qué interesante ese tema. Okay. Es otro tema. ¿Qué tema ese, no? Claro, pero ahí ya nos vamos al empoderamiento de la mujer, ¿no? En el desarrollo, en cómo... El crecimiento. Claro, el crecimiento de la mujer que le da libertad, que le da libertad por sobre todas las cosas de poder elegir. Y que debería empoderarse más para poder ser autosuficiente y no estar atrapada en una relación en donde no me siento amada, no me siento correspondida, no me tratan como yo quiero o anhelo ser o merezco ser tratada, pero no me voy porque es muy buen proveedor. Claro. Sí, tiene que ver también, Euge, con el tema de la autoestima, de cuánto totalmente y cuánto aceptamos, ¿no? Volvemos a lo mismo siempre rondamos sobre lo mismo. Qué importante. Exacto, cuánto aceptamos, totalmente, sí. Totalmente. Sí. Y vos también tocabas el tema de la violencia, Euge, que se ha acentuado. Acá yo he escuchado en la Argentina que ha habido más casos de femicidios en esta época. Y tiene que ver con esto del encierro, ¿verdad? ¿Tiene mucha relación? ¿Vos qué pensás, Euge? Qué tristeza, pero sí. ¿Por qué? Porque ahora estamos más alterados. Vamos a pensar en una típica familia en donde el esposo perdió el trabajo o le redujeron las horas, hubo recorte parcial. En muchas empresas hicieron descansos solidarios y cobraban una quincena sí y una no, una sí y una no. Entonces, evidentemente, eso merma. Claro. Cuando merma la economía, hay escasez. Y cuando hay escasez de lo más fundamental que yo necesito para vivir, renta o casa, alimento, medicina, etcétera, evidentemente hay una tensión. Claro. Además, el tema del temor. Claro. El temor en el que muchas personas cayeron con esta cuestión del COVID, muchas personas se enfermaron psicológicamente, o sea, creían tener el COVID y tenían todos los síntomas y hasta fiebre les daba y ¿cuál era la sorpresa? Pues que no, todo era el poder de la mente, esto claro. Es importante. Luego, el encierro, el estar confinados, los espacios reducidos. Y si la convivencia no era buena, ahora te soporto todo el día. Claro. Ahora discutimos más seguido, ¿no? Entonces, aparte, no sé si sucedió en Argentina, en México sí, en los primeros meses hubo ley seca. Entonces, imagínate a un alcohólico, quítale el ingreso, quítale el alcohol, quítale la libertad de poder salir, ciérrale la cantina, ciérrale el bar, prohíbele mil cosas, claro. Pone a la pareja y a los chiquillos todo el día, evidentemente las cosas están tronando por lo más delgado, ¿no? Claro, y encima convive con tu señora, con tu mujer todo el día, imagínate. Exacto. Se detona todo, Euge. Euge. Exacto. Yo tengo una duda, a ver si vos me la podés. Algo le piqué, no sé, pero díganme. ¿Tenés algún dato si...
¿qué separa más, si la pobreza o la riqueza, en cuanto a las parejas? ¿Qué separa más la pobreza o la riqueza? Ah, qué pregunta, que nos ha hecho la Jor. ¡Wow, Jor! Wow. Tú siempre con grandes preguntas. ¡Qué sorpresa! La verdad es que no sé si la riqueza o la pobreza, pero lo que más daño nos hace es la falta del verdadero amor. Claro, ahí está el punto. Ahí está la respuesta. Mira. Me encantó esa respuesta, Euge. Me gustó mucho. Claro, o sea que contigo pan y cebolla, cuando hay amor, es posible. Claro, tal cual. Euge, y yo quería que le cuentes a nuestros televidentes, porque nosotras, Jorgelina y yo, sabemos que vos sos una mujer muy activa, ¿eh? Y queremos que les cuentes un poquito antes de despedirnos, porque vos hacés también una especie de cursos virtuales a través de Zoom, no sé si es Zoom o la herramienta que usás, pero contanos, por ejemplo, el que estás por dar ahora, ¿cuál es? Ah, claro, el próximo, bueno, vienen varios. Varios. Lo que pasa es que les cuento un poco, y también para toda la gente que nos está viendo en Argentina, tenemos desde el año pasado, fundamos la primera Academia de Educación Sexual para Todos. Uh-huh. Esto es conocimiento científico de la sexualidad, pero dictado en un lenguaje que lo pueda comprender cualquier persona, porque además es uno de nuestros derechos sexuales fundamentales, el tener acceso a la información sobre la sexualidad. ¿Para qué? Pues para ser personas más felices y para acceder a otro de nuestros derechos, que es el derecho al placer, ¿vale? Entonces, si ustedes entran a www.eugeniaflosexologa.com, ahí van a poder encontrar todos los cursos, y el próximo viernes 14 de agosto vamos a tener un taller acerca del deseo. Ah, y bien. Si ustedes me lo permiten, ustedes sabrán cómo hacer la dinámica. Me gustaría regalar una cortesía al seguidor de Apasionada. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Gracias! ¡Hermoso! Encantada, y además, bueno, me va a encantar que ustedes también estén presentes en este taller para que conozcan un poco más acerca de mi trabajo. Va a ser un taller que va a durar 3-4 horas más o menos, y que hemos reducido, esto es algo muy importante, nuestros talleres los hemos rebajado hasta en un 66% del costo, debido a toda esta cuestión del COVID, porque queremos llegar evidentemente a más personas, ¿no? Excelente, Euge, qué lindo. Te sigo siempre, Euge, me engancho ahí con tus videos, tu Facebook Live. Estamos siempre ahí con vos, Euge, porque la verdad que, bueno, tenés tanto para entregar, no solo de la cuestión de la sexualidad, que es tu especialidad, sino que sabemos que sos una mujer muy amplia, muy amplia de mente, y que tenés mucho, mucho, mucho para compartir y para aprender. Sí, y qué interesante, porque yo escuchándola a Euge, veo cómo hemos sido, o cómo somos, perdón, culturalmente tan cerrados, y cuántos tabúes hay en cuanto a la sexualidad, ¿no? Qué importante la educación. Muy linda. Muy importante. Muy interesante, Euge. Así que ahí estaremos, Euge. Nos estaremos viendo como siempre. Gracias, muchísimas gracias. Ya ustedes me dirán los datos que requerimos para dar acceso a ese ganador o ganadora. Es principalmente su correo electrónico y su WhatsApp para mandarle la liga a nuestra aula virtual y pues invitarlas a que estén en este taller. Bueno, agradecida. Y no solo te mandamos un beso a vos, sino a Luz, que es tu colaboradora. Luz María, claro. Así que un parte beso a las dos. Que trabajo, sí, claro. Un beso grande, Euge, que estés bien. Un beso enorme, saludos a todos. Los saludos a ustedes. Mazatlán, gracias. México. Adiós. Gracias. Adiós. Qué interesante. Qué lindo, qué hermosa. Así que vamos a tener que hacer el sorteo. Claro que sí. Qué bueno. Vamos a participar también nosotras. Claro, muy lindo. Así que bueno, todos en las redes. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo.
Sí, vamos a la segunda pauta publicitaria y nos vemos en nuestro tercer y último bloque. Ya volvemos. Ya volvemos. Diseño integral, especializado en diseño gráfico, publicitario, marketing y diseño de interiores. Trabajamos integrando múltiples recursos creativos con el objetivo de brindarte las mejores herramientas para potenciar tu marca y tu identidad. Podemos ayudarte en logotipos, flyers, invitaciones, tarjetas personales, identidades corporativas, etc. Contactanos por WhatsApp al 3468-546487. En las redes sociales, por Instagram, jacquelinebarberot.design. Nos puedes encontrar en Marco Juárez, Rosario y Camilo Aldao. Jacqueline Barberot Design. Narcisa, indumentaria femenina, te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Pinturería San Martín, líder en revestimiento plástico, asesoramiento en obra, bonificaciones especiales y planes en 12 y 18 cuotas con tarjeta. Te esperamos en San Martín 720 o en la nueva sucursal de Pellegrini General Paz de Marco Juárez. Valquiria, zapatos y carteras, todas las tendencias de la nueva temporada otoño-invierno. Llegate a nuestro local, estamos de lunes a sábados de 8 a 12 y de 15 a 19. También te llevamos lo que necesites. Contactate al 440-263. Valquiria, zapatos y carteras. San Martín 822, Marco Juárez. Rosetti Deportes tiene más beneficios para vos. Todos los viernes con tu tarjeta de crédito cabal del Banco Credicop, 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Disponible en todas las sucursales All Sport y Hensi. Viví la experiencia Rosetti Deportes. El deporte como te gusta. Brioni Pinturas, si querés colorear tus espacios, querés dejar volar tu creatividad o darle un toque personal a tus objetos, vení, conocé nuestra variada paleta de colores. Te esperamos en 9 de julio 227. También podés consultarnos al 154-398-94. Además, te llevamos a domicilio sin cargo. Brioni Pinturas. Arbel Cosmética Natural te ofrece la oportunidad de desarrollar tu negocio independiente con la mejor ganancia del mercado, sin inversión previa. Sumate como experta en salud y belleza. En Mora Lencería contamos con ropa interior y pijamas para todas las edades y una línea de ropa deportiva con talles reales para todas. En Mora también tenemos la línea exclusiva de Arredo para vestir tu cama y decorar tu hogar. Contamos con todas las tarjetas y tenemos hasta 12 cuotas sin interés. Mora Lencería, 9 de julio y San Martín. ¿Qué esperás para conocernos? En Instagram, arroba Lencería Mora. En Facebook, Mora Lencería. Jessica Díaz, Nails Art, manicuría básica, esmaltado semipermanente, embellecimiento de pies, decoraciones a mano alzada y pedrería. Capping, esculpidas en gel y acrílico. Reserva tu turno por WhatsApp al 03472-437-142 o en Juan Cruz González Este, 155 de Marco Juárez. En Face, Jessica Díaz, Nails Art y en Instagram, Jessica Díaz-DíazJD. Somos Panadería La Trigueña y trabajamos durante todo el año para llevar a su mesa producto de la más alta calidad y variedad. Panadería, confitería y fiambrería, todo en un mismo lugar y cada vez más cerca de tu casa. Los esperamos de lunes a lunes en Casa Central, Yrigoyen y Santiago del Estero y en nuestras sucursales Quintana 810, Ceballo 1678, Florentina Rosa 1206 de Marco Juárez y en General Roca estamos en San Martín 289. Que esta confianza que tenemos desde hace tantos años continúe intacta siempre. Gracias por confiar en nosotros. Panadería La Trigueña. Casabela Decoraciones, cortinas confeccionadas, rollers, romanas, cortinas de baño y sus accesorios, sábanas, frazadas, mantas y acolchados, regalería, servicio de lavado de alfombras. Casabela Decoraciones, 25 de mayo y Chacabuco, teléfono 45-77-42, Marco Juárez. Peluquería Unisex Betiana Ciángula, en Quintana 1246. Solicita tu turno con anticipación al 03472
1543-1579. Búscanos en Instagram, Betiana Ciángula Peluquería. Somos especialistas en colorimetría y peinados. Betiana Ciángula Peluquería Unisex. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Alpina Confitería y Heladería. Somos un negocio familiar con amplia trayectoria en la ciudad y la región. Nuestros productos son elaborados con materia prima de primera calidad al mejor precio. Alpina Confitería y Heladería. Tenemos delivery de 12:30 a 22:30, sin costo adicional todos los días. Alpina Confitería y Heladería. Teléfono 457-418. WhatsApp 3472-558711. Alén 218, Marcos Juárez. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 15 55 55 13. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual, Marco Juárez. Rubén Gastronomía te ofrece equipamiento integral de comercios, envasar lo gastronómico y las líneas que nos identifican envasar familiar, verbano, sushi y tramontina. Aceptamos listas de casamiento. Te esperamos de 8 a 12 y de 15 a 19 en Boulevard Sáenz Peña 697. Teléfono 3472-427-965. Rubén Gastronomía está en Marcos Juárez. Farmacia Perfumería Santa María. Medicamentos, accesorios para el cuidado personal. Las últimas tendencias en fragancias y líneas de belleza. Descuentos en productos seleccionados. Farmacia Perfumería Santa María. Alem 498, Marco Juárez. Teléfono 426769. Y ahora sí, ya estamos de vuelta con ustedes. Te quiero mostrar, mirá lo que tengo. ¡Ay, pero qué lindo para esta tarde de lluvia! Ah, de Rubén Gastronomía, miren lo que es este termo. Contigo, es de marca Contigo. Te cuento que estos termos son la competencia de estos termos tan famosos. ¿Ah, sí? Sí, que ya todos deben saber cómo se llaman. No vamos a decir la marca. No vamos a decir la marca, porque no son nuestros auspiciantes. Claro. Estos termos Contigo son de origen de Estados Unidos y lo que tiene de bueno es que cuando vos servís tu mate no tiene contacto el pico vertedor con las manos. Bueno, así que nos tomamos un matecito. Así que nos tomamos un mate y también tengo el mate uruguayo, si sí. Recordarás los mates uruguayos. Sí. De Rubén Gastronomía, miren lo que es. Y bueno, dentro de unos días empezamos a traer nuestro mate, como hacíamos el año pasado. De última uno cada uno. Claro, eso me gusta, a mí y me encanta. Y tomamos un mate con estos nuevos termos de Rubén Gastronomía. Me encanta. Bueno, y también tenemos a La Bomba, que te podés ir a cualquiera de sus 4 sucursales aquí en Marcos Juárez, con estas ofertas para hoy. Tenemos yerba mate playadito a 125 pesos. El paquete, y también esta latita de cerveza Stella Artois a 49,99 para hacerte la picadita esta noche. Y vos, Jorge, ¿qué nos mostrás? Y yo tengo para mañana, día sábado, esta leche descremada a 59,99, lo mismo la clásica, y hamburguesas de pollo. De pollo a 175 pesos. Esto es para el día de mañana en La Bomba, en cualquiera de sus direcciones. Jorge, ¿almorzaste hoy? Hoy no almorcé, pero veo que acá nuestros amigos de Alpina nos han traído unos sándwiches que les cuento. Son los mejores. Son para chuparse los dedos. Son los mejores de Marcos Juárez. Y bueno, yo me voy a servir uno. Me parece perfecto. Mientras nos vamos de viaje. Vamos de viaje. Hoy tenemos un popurrí de viajes. Debido a que, como no estamos pudiendo viajar, nos estamos quedando sin material. ¡Ay, por favor! ¡Tenemos que salir! Entonces, para hoy traje un popurrí de viajes. Viajes que hemos hecho a
Punta del Este, Uruguay, Casa Pueblo, Uruguay, Colombia, el Puente del Occidente y a Barrio Chino en Buenos Aires. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, viajemos, imaginemos. ¿Con un sanguchito? Passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant, que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Para apasionadas, vamos a cruzar con Oscar el Puente del Occidente, que antes lo cruzamos caminando. Así que vamos, Oscar. Vamos, adelante. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. The house on you, I'm a lucky night, lucky night, lucky night. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky night, lucky night, lucky night. Take your own path. Pero cómo llueve. Llueve, llueve, llueve. Nos vamos a ir en barco o en lancha. ¿Cuántos lugares lindos, Jor? Viajamos divino. Un poco en este tiempo que no podemos hacerlo en la realidad. Y yo les quería contar del puente que vimos de Santa Fe de Antioquía, porque es un puente muy, muy especial, que fue mandado a construir. Y el ingeniero y arquitecto que lo construyó, José María Villa, luego fue convocado para diseñar el puente de Brooklyn. Mirá qué interesante. Es un puente del siglo XIX, de madera, hierro, que es un entorno que no les puedo contar. Es un sueño, realmente. Muy lindo todos los videos, realmente. Muy lindos todos. Para disfrutar, ojalá que podamos volver pronto. Bueno, cada uno con su particularidad, con su encanto, con su belleza. Y bueno, nos tenemos que despedir, me parece. Nos vamos a tener que ir hasta el viernes próximo a las 14 horas, que los esperamos de nuevo. No sin antes contarles nuestro eslogan.
Claro que sí. ¿Sí? Ah, las repeticiones tenemos ahí, perdón. Sábado 13 horas. Lunes 17. Martes 23 horas. Ahí, no te lo pierdas. Ahí también pueden ver el programa y vamos con nuestro eslogan. Así es. Viví el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y palabras. Agradece. Siempre agradece. Y apasionate. Porque si no te enamoras vos de vos mismo. Si no te apasionas vos. Sí, pero yo lo cambié. Ah, no vale, el eslogan es el eslogan. No se apasiona a nadie. No te apasiona a nadie. Yo me voy con mi sándwich. Ay, pero qué rico. Alpina. Tentate, llegate a Alpina. Y bueno. Nos vamos. No sé, porque como llueve tanto... Capaz que nos quedemos. Adiós, un beso.